y Blue, los guacamayos rojo y amarillo, nos dan la bienvenida al Bioparque Yanacocha, una reserva de vida silvestre en la que viven más de 400 animales. Me dio la bienvenida, hola. Sí. El bioparque está ubicado a 5 minutos del centro de la ciudad de Puyo, en el kilómetro 3 de la vía Puyo-Tena. En su recorrido de 1.700 metros en medio del bosque, se puede conocer especies únicas en el país. Algunas en semicautiverio y otras en libertad, como el zorro vinagre, el cual es el único registrado de esta especie en el país. Es de realizar un trabajo importante como es la rehabilitación, ambientación y liberación de los mismos. Este recorrido se potencia con un túnel de 34 metros de longitud que simula ser el tronco de un árbol por el que se ingresa al mundo de los reptiles, anfibios y peces. Aquí se puede observar a la sorprendente tortuga Mata Mata. Yanacocha es un vocablo quichua que significa laguna negra. Este particular color se debe a la sombra que produce la espesa vegetación del centro turístico. Y en esta laguna vive el gran caimán negro, el mayor depredador en el ecosistema del Amazonas. Además, habitan lagartos, tortugas charapa y una infinidad de especies a los que se los puede ver mientras se camina por una red de puentes aéreos. La naturaleza, las flores, sí, es muy impresionante aquí. También cuenta con un sitio que simula las grandes alas de un papagayo para los amantes de las fotografías y con una tienda en la que se ofertan recuerdos de Yanacocha. Esferográficos elaborados, tallados en balsa. Les gusta bastante porque ahí va el nombre del lugar, del zoológico. Este espacio es una opción en Pastaza para visitar durante este feriado.